Gracias por estar aquí acompañando en el inicio de este juicio. Una etapa más de un trámite judicial que hoy sacábamos la cuenta y que comenzó hace 24 años ya. Y que confiamos en que finalmente este sea el final de tantas postergaciones como hemos tenido. La cultura de la inclusión no es solo nuestro trabajo, también ha sido, es y será nuestra lucha. Y esta lucha marca una continuidad histórica a través de los años y las generaciones que han entregado su vida en nuestra institución. Qué paradoja que en un lugar donde se salvan vidas se haya instalado la muerte de una manera tan terrible, pero por suerte los compañeros del Hospital Posadas, sus laburantes, siguieron militando, siguieron laburando para mantener viva la memoria, para hacer del chalet donde funcionó el centro clandestino dentro del predio un espacio para la memoria, para mantener vivos a los compañeros y su recuerdo. De parte de Hijos va nuestro homenaje hacia ustedes, a los laburantes de Posada y a todos los familiares, que gracias a ellos estamos hoy acá. Es importante que estemos aquí reunidos. Es importante, aunque hayamos esperado tanto tiempo, pero siempre hay un tiempo más para seguir luchando y teniendo logros. Yo, como siempre, quiero abrazar y agradecer primero a todos los que dieron la vida en esa represión brutal de la época del terrorismo de Estado, pero a las personas, a los que hoy dan testimonio, a los que se sientan enfrente de estos genocidas y con toda su valentía, solidaridad, dan el testimonio para que podamos saber la verdad de lo que pasó. Mi papá fue Jacobo Chester, un trabajador del Hospital Posadas. Él era secretario administrativo de la Guardia de Emergencia. Fue secuestrado de nuestro domicilio la noche del 26 de noviembre del 76. Y posteriormente su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata. Sé, por lo que dice el certificado de defunción, que fue terriblemente torturado, que murió a causa de las torturas, obviamente, y no conforme con eso, bueno, lo tiraron el cuerpo al Río de la Plata. El hospital fue convertido en un gran campo de concentración, como lo fue todo el país. Y a partir del 28 de marzo son detenidos muchísimos compañeros, tanto enfermeros, trabajadores, médicos, todos los que estábamos en una lista y que formábamos parte del hermoso proyecto de construir un hospital abierto a la comunidad,